videoclip. Muchachas, es la primera vez que venimos. Sí. Así que nuestras natividades, el día de hoy, ¿dónde es? Es la natividad y no sé qué, no vuelva. Independientemente de que nosotros siempre te habíamos tenido mucha ilusión por venir aquí a Cuba, a La Habana, porque nos gustaba siempre mucho su música, la gente, su forma de ser. Nos pusimos de acuerdo con Keko para la producción, me dice, tengo un tema que no lo tengo acabado. Bueno, acabado, tenía el estribillo nada más. Y entonces me entonó solamente esto. Natividad, saca La Habana, natividad, natividad. Solamente eso, pero se me quedó ya en la cabeza a mí la parte de ese estribillo. Entonces se lo comenté a ella y entonces eso debe ser un tema buenísimo, buenísimo. Entonces Keko, con el transcurrir de la producción, fue el último tema que se hizo y lo acabó y entonces quedamos prendados. Teníamos que preparar para hacer videoclip, surgió la idea de decir, oye, ¿por qué no hacemos una versión? Ya que la letra es una letra alusiva a Cuba, a La Habana, a una mujer que va a La Habana, se queda prendada de ese ambiente. Vamos a intentar hacer una versión allí con los músicos cubanos. Nos recomendaron a David Calzado, ¿no? Porque aún representando o siendo un músico cubano, tenía esa pizquita de algo más de modernidad, de salirse un poco de las normas, ¿no? No tenía el gusto de conocerlo, sí lo conocía de oída, había escuchado hablar de él, pero no conocía, pese al gran éxito que tiene aquí, que sabemos que es conocido en Centroamérica, en muchos sitios, pero no conocíamos su charanga ni no lo conocíamos, y ha sido pues tremenda sorpresa. Me parece que lo importante era que ellas se sintieran felices de escuchar el trabajo que yo iba a hacer. Estar con los músicos de la charanga y con el maestro David Calzado, pues es una cosa que da envidia, ¿no?, a cualquier músico, porque son unos fenómenos. Me parece fantástico, yo nunca había producido una cosa tan interesante. Yo siempre pongo el orden, pero aquí dejé que ellas ordenaran. Lo hemos visto, no sé, desde un principio muy vinculadito con el tema. Sus músicos que han hecho ese rapeado al principio y al final del tema, tan gracioso y tan sembrado. Mira la que linda charangueando con son de sol, bailando música cubana. Es un gran músico y un gran profesional. Y el día mismo de la grabación, por la mañana, a las 8 de la mañana, entonces decidí qué hacer, decidí cómo iba, y dije, bueno, vamos a pasar un poquito, vamos a mantener el aire español, flamenco que tiene la muchachita, eso no se le puede quitar jamás, vamos a ponerle un poco de charanga con los tumbados, el bajeo, vamos a pasar por el reggaetón con un poco de toque en la caja, que no es exactamente un reggaetón, sino es una fusión, y así pasamos por una serie de géneros, pero de una manera muy subliminal, de tal forma que todas las personas puedan entender con mucha facilidad el tema. Muy para todo el mundo, muy entendible, porque aunque nosotras venimos del mundo del flamenco, ya esa raíz la tenemos en nuestro cante, en nuestra forma de ser, de movernos en el escenario, ¿no? Creo que le va a gustar mucho a todos los cubanos, a todos los latinos y a todos los españoles, y esperemos que sea una cosa fantástica. Oye, Randy, dime.
máximo. Estamos con la baby de Son de Sol. Y vamos a formar tremendo rumbo. Y tú eras. Con Santana empezamos a tener relación mediante correos electrónicos. Entonces me gustó muchísimo lo estructurado que lo tenía todo. Ha preparado muy bien esta forma de la otra, en fin, que hubo enseguida captamos enseguida lo que queríamos hacer tanto nosotros como él. El proyecto a través de la oficina con País Segundo apareció, cayó en mis manos y mira, me sentí ya de un primer paso que era curiosidad, ya.